Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de Resumen Latinoamericano que, como todas las semanas, emitimos desde Argentina para todo el mundo. Nos pueden ver en Venezuela, nos pueden ver en Chile, también en Perú y también ahora en Mendoza, en Giramundo TV, televisora comunitaria que los domingos a las 20 y 30 sale por TDA en 34.1. Así que un saludo especial para los compañeros y compañeras de Mendoza. Y vamos a comenzar el programa hablando de una semana realmente difícil en varios aspectos. Sigue desaparecido Facundo Castro, se sigue ensuciando la investigación y también ha habido represión en un acto de solidaridad con Facundo y recordando un nuevo aniversario de la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado. La policía de Larreta, que pocos minutos antes no había intervenido en una manifestación fascista, derechista, macrista, contra la reforma judicial, sí intervino y con mucha violencia y detenciones a un acto de solidaridad y de recuerdo a Santiago Maldonado y también pidiendo la aparición con vida de Facundo Castro. El doble rasero, como siempre. También en la Araucanía, allí en territorio mapuche, hubo una represión por parte de grupos civiles fascistas, racistas, que, acicateados por el gobierno de Sebastián Piñera, que militariza toda la zona, y también por el ministro pinochetista Víctor Pérez, ministro de Interior, estos grupos asaltaron varias intendencias de Cahuacatín y de La Victoria, pero también otras más de esa zona, que estaban siendo ocupadas por los comuneros mapuche, hombres, mujeres, niños, para reclamar la libertad de los presos políticos mapuche. Fueron golpeados, heridos, insultados, se les dijo de todo y también fueron detenidos. Desagravio por este hecho realmente infame, organizaciones políticas y sociales de la revuelta chilena realizaron en la calle, tanto el domingo como el lunes, actos de desagravio y de apoyo a la rebelión del pueblo mapuche. Bueno, estos son los temas dolientes de esta avellala, de esta Latinoamérica que estamos transitando. Y para hablar precisamente de insurgencias, de luchas y también de solidaridades, esta vez entrevistamos a Jorge Tambero Zabalza. Él es un Tupamaro histórico del Uruguay, un hombre crítico que no tiene nada que ver ya con esa línea de Mujica, Huidobro, quienes compartieron con él también la fundación de Tupamaros y que se expresa siempre a favor de los que luchan. Y nos vamos a meter con el tema de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, con toda la rebelión que ha surgido del pueblo norteamericano después del asesinato de George Floyd. Y también el que maneja bastante bien el tema de las insurgencias en el continente y en el mundo, preguntarle cómo ve estas milicias negras que han surgido en varios estados de los Estados Unidos. Lo que quiero dejar claro es que tiene que aparecer con vida Facundo Castro, eso que tiene que quedar claro. Me informé a través de Resumen Latinoamericano sobre las milicias negras que surgieron y que están exigiendo medidas en Estados Unidos. Y decía que las armas que hasta ahora, esa libertad de comprar armas en el supermercado, que hasta ahora era la base de la existencia de los grupos supremacistas, ahora se utilizan para la autodefensa del pueblo negro, del pueblo afroamericano. La verdad que esa necesidad de autodefensa popular surgió también en Chile y no ha tomado todavía la forma que tomó en Estados Unidos. Pero está pendiente, porque una cosa que no ha podido evitar este virus
que es por un lado producto de las formas capitalistas de explotación, porque se habla mucho de que nos los contagiaron los animales, pero nos los contagiaron porque la cría de aves, la cría de cerdos, la cría incluso de bovino está estabulada, y entonces en ese hacinamiento es donde se reproduce como en un caldero los virus y se contagian al hombre. De alguna manera se contagian a los seres humanos. Entonces, esto que es consecuencia de las nuevas formas capitalistas de producción, hoy en día están terminando por ser una fábrica de sepultureros del capitalismo. ¿Por qué? Porque producen miseria. Es impresionante, 50 millones de desocupados en Estados Unidos. En el Uruguay se cayó todo lo que había sido esa falsedad de sacar de la pobreza inyectando ingresos mediante el asistencialismo social, se cayó todo. Y hoy en día los que se vanagloriaban de haber salido de la pobreza están nuevamente en una situación de miseria, con hambre, viviendo de la solidaridad popular, porque no hay solidaridad del Estado en el Uruguay, es insuficiente la solidaridad del Estado, muy insuficiente. Acá hay gente que come, y mucha, gracias a las ollas populares. Entonces, ha crecido ese ejército de reserva, son asalariados, no son lumpen proletariado. La gente que vive en las villas miserias, la gente que vive en las callampas, la gente de la favela, la gente de los asentamientos irregulares, son asalariados, asalariados expulsados de la protección del movimiento sindical, asalariados expulsados de la protección del Estado, no tienen, trabajan en negro, trabajan en changa, viven de feria, viven vendiendo lo que tienen para vender, lo que consiguen para vender. Entonces no hay, no es la figura del lumpen proletariado, sino que es la figura de una nueva, una división en la clase proletaria. Aparecen trabajadores sin protección, la marginación es a los asalariados. La marginación no es al lumpen proletario, no es a la delincuencia, es a los asalariados que no tienen protección del Estado, que sí, que son marginados del Estado, marginados de la vida política, marginados de la vida sindical. Y bueno, esa gente exige, va a crecer, ya está creciendo, y exige una respuesta política, y no hay respuesta política. No hay respuesta partidaria, no hay respuesta parlamentaria, no hay respuesta por la vía electoral. Entonces no le queda otra solución que la defensa, que defenderse. La solución que encontraron los afroamericanos en Estados Unidos, que encontraron la juventud chilena. Esa es la única solución que les queda. ¿Qué van a hacer en los mapuches? Se defienden, no tienen otra solución. ¿Qué van a hacer los bolivianos ahora frente a la última arremetida de Áñez? Se defienden, van a tener que hacer una huelga general y van a tener que enfrentarse con el aparato del Estado, van a tener que defenderse. ¿Qué van a hacer los luchadores sociales, los militantes, los referentes, los que creyeron en entregar las armas? ¿Van a ser exterminados o se van a tener que defender? No hay otra solución, no hay otra solución. Es la hora de la autodefensa. Tambero, se han puesto en marcha en algunos países, incluso acá en la Argentina también, la idea de trabajar fuerte sobre la toma de tierras y, por otro lado, la soberanía alimentaria. Porque si hay algo que va a quedar claro en esto que ellos llaman la nueva normalidad, que en realidad es la vieja anormalidad, Seguro, claro. Maquillada, es que la gente va a tener que
buscar la forma de autogestionarse los alimentos, porque el Estado no les va a dar los alimentos. ¿Cómo ves No, ese no hay tema? caso. ¿Cómo ves ese tema de la toma de tierra y la soberanía alimentaria? Bueno, yo creo que que hay un derecho hay un derecho a tomar las tierras. Es decir, hay una situación de emergencia de tal gravedad que, bueno, la gente tiene que solucionar, no tiene que solucionar por sí misma, tiene que tomar la decisión, se ve obligada a tomar. No es que se junten 3.000 personas, que se junten, como ocurrió acá en Santa Catalina, 600, 700 familias. Y vaya, no se sabe cuántas, ¿no? Porque no hay censo, ¿no? El Estado no interviene. Entonces, vayan y tomen por capricho o para especular las tierras, ¿no? Las toman porque están obligados, no tienen otra solución. La no intervención del Estado en los problemas sociales lleva a la lucha. Y la toma de tierra es una de las formas más claras y más populares, porque es una necesidad, el techo es una necesidad evidente. Para poder tratar de paliar otros problemas tuyos, pero si no tenés techo, ¿cómo haces? Con estos inviernos, además, con estos inviernos, además. Por favor. ¿Y qué ocurre? Acá en Uruguay, ¿qué ocurrió? Yo te digo porque esto que voy a decir es una forma de desenmascarar el doble discurso de los progresismos. ¿Qué ocurrió? En el año 2006, es decir, anteriormente en el Uruguay, la toma de tierras se trataba en la justicia civil. Es decir, era un problema civil. El dueño te denunciaba, el propietario denunciaba y los ocupantes se defendían frente a la justicia civil. Si habremos tomado tierra con Elio Sartú en aquellos tiempos, Elio era el defensor de casi todos los que hoy en día están asentados, que formaron barrios, son una forma de colonización, ¿no? Hoy en día, todo acá donde nosotros vivimos son más de 10.000 familias, y en Uruguay es mucho, que viven en terrenos ocupados. Y bueno, ¿qué se hizo en el año 2006? Se aprobó una ley que sacaba de la esfera civil a la esfera penal la cuestión de la usurpación. Se creó el delito de usurpación y por lo tanto a partir de ahora es un problema de fiscales penales y de la justicia penal. Estás cometiendo un delito y si no llevaron presas a estas 600, 700 familias porque no tienen dónde ponerla. Es sencillo. Entonces, ¿quién gobernaba en el 2006 cuando se aprobó esa ley? ¿Quién era mayoría en el Parlamento y votaron todos a favor de esa ley? El Frente Amplio. Y ahí se muestra en carne viva lo que es la concesión al liberalismo, el regreso al liberalismo, al viejo liberalismo burgués de quienes se decían de izquierda. Compañeros del MPP, compañeros del Partido Comunista, compañeros del PVP. Votaron todos en el año 2006 la ley que vuelve un delito penal la usurpación de terreno. Y con eso le dieron a los propietarios, a los latifundistas, a los latifundistas urbanos también, le dieron un instrumento legal para atacar la necesidad más urgente del pueblo. Y bueno, eso desnuda, yo lo que digo es que deja al desnudo el doble discurso del progresismo, que por un lado dice sacamos de la pobreza tantos puntos
de la población, tanto en porcentaje. Redujimos la pobreza acá en el Uruguay al 10%, y sin embargo, apenas hay una pandemia, apenas aparece un problema, resulta que no habían sacado nada, que simplemente le habían inyectado asistencia social, unos pesos, y con eso los habían transformado en consumidores de sexta o séptima categoría. Y bueno, apenas hubo un problemita, reaparece la miseria. Siendo que además en el mundo, y hace poco lo veía en los artículos de Naomi Klein y de Chomsky, en el mundo los capitalistas más ricos, el 0,01%, los dueños del mundo, han aumentado su riqueza. Las grandes empresas, el Banco República en el Uruguay, acá aumentó su recaudación en plena pandemia. Es decir, por favor, mientras unos tienen hambre, hay otros que no tienen hambre, que se benefician del coronavirus. Y después de escucharlo y verlo a Sabalsa, vamos a un intervalo y seguimos con más Resumen Latinoamericano. En Banco Credicop nos conectamos con Credicop Móvil. Así, transferimos, pagamos, chequeamos. Todo desde el celu. Bájate la aplicación. Sumate a Credicop Móvil. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos. Y ahora, en Resumen Latinoamericano, vamos a continuar hablando de un tema de la memoria. Se trata de la presentación de un libro que acaba de salir, se llama La Patria Socialista, aquí lo pueden ver, y está escrito por Eduardo Gurruchagui, Jorge Pérez, Edgardo Fontana y Sara Alfaro. Este libro habla, como dice su bajada en el título, una historia de la corriente del peronismo revolucionario. Es para las nuevas generaciones que no conocieron todo lo que fue esta lucha de los años 70 y esta parte de lo que fue el peronismo revolucionario en los años 70. El libro acaba de salir y hoy vamos a entrevistar a Eduardo Gurruchagui, una de las personas que escribe este libro, pero también uno de los compañeros militantes de una de esas corrientes que abarca el libro en todo su contenido. Vamos a hablar entonces con Eduardo. La idea nació en realidad hace más de 20 años, quizás después de un homenaje que se hizo en el año 96 en la sede de la Central de Trabajadores Argentinos en la calle Independencia, que fue quizás el primer homenaje que miembros de una organización identificados como tal le hicieron a sus compañeros muertos, desaparecidos, asesinados durante la lucha contra las dictaduras y el terrorismo de Estado. Pero tardó muchos años en concretarse, y porque es un trabajo trabajoso y que se hizo en forma discontinua. Nosotros decidimos autoeditar, no por falta de editores, sino que lo hicimos con la vieja denominación del periódico En Lucha, Ediciones En Lucha, porque queríamos llegar al público actual con un precio razonable. De modo que es un libro que tiene buena presentación, tiene buena calidad y tiene un precio razonable, y es una novedad en tiempos de pandemia. ¿Y qué es lo que están contando allí? Porque es la historia de varias organizaciones, todas ellas vinculadas al peronismo revolucionario. Hay algunas mucho más conocidas, el MRP, la JRP, el MR17.
estas organizaciones abrevaban en una línea política de reivindicación del peronismo, reivindicación de Perón, pero también cuestionamiento a muchas cosas de Perón, a muchos planteos de Perón, y a planteos del peronismo, vamos a decirlo para sintetizar, de derecha o el peronismo burocrático. En realidad esta corriente surge de la resistencia peronista al régimen instaurado después de 1951 por la autodenominada Revolución Libertadora. Pero tiene su documento fundacional en 1964, que es la Declaración de Principios del Movimiento Revolucionario Peronista. Y tiene un dirigente principal, que es Gustavo Rearte, el que fue el principal redactor de esa declaración y a su vez un héroe de la resistencia peronista. Y tuvo una consigna que hizo época, más incluso que las siglas que la comprendieron, la patria socialista. Por eso el libro se llama La Patria Socialista. Después la corriente tuvo distintas denominaciones, pero sus actores políticos, en realidad, en lo esencial, fueron más o menos los mismos. Porque en 1964 el líder era Gustavo Rearte, pero en 1964, por ejemplo, en el Movimiento Revolucionario Peronista estaba Armando Jaime, y en 1975, si bien había muerto Rearte, cuando se creó por fusión entre el MR17 y el FRP, el Frente Revolucionario, el 17 de octubre, volvía a estar Armando Jaime, estaba Juan Carlos Arroyo, con perdón de la expresión, también estaba yo, y estábamos los compañeros que habíamos sido los compañeros de Gustavo Rearte. De modo que, desde el punto de vista de las personas, hay una continuidad clara. Has dado un dato interesantísimo, que es que los primeros que de alguna manera lanzaron desde el peronismo la consigna a la patria socialista fue esta corriente. O sea, no fue Montoneros que lo reivindicó y el peronismo de base que también reivindicaba la patria socialista, pero digamos, nace un poco desde esta corriente la idea de... Yo te diría que nosotros, por lo menos, yo creo que el peronismo de base la compartió más o menos en cuanto a la época en que se lanzó, porque esto surge, a principios de los 70, por ahí, la idea de la patria, la consigna de la patria socialista, por lo menos revisando los documentos, los volantes de la época, surge en 1970. Ahora, nosotros la mantuvimos siempre. Quizás esta fue la distinción. Nosotros la mantuvimos siempre. Yo leo un volante del 1 de mayo de 1974, donde nosotros no fuimos a la Plaza de Mayo, igual que el peronismo de base, y al revés que los montoneros, y ahí dice, el 1 de mayo es de los trabajadores, y abajo dice, por la liberación nacional, por la patria socialista. Es decir, nosotros no bajamos la consigna. ¿Qué respuesta dieron ustedes, digo, a través de manifiestos o de declaraciones de esa traumática Plaza de Mayo donde Perón, rodeado de lo peor que en ese momento Perón se podía rodear, López Rega, Isabel, toda la cúpula de la Policía Federal asesina, la de Villar y Margaride, echaron a los montoneros y avaló a la burocracia sindical. ¿Ustedes qué respuesta dieron o qué comentario hicieron sobre esa situación? Sí, nosotros consideramos que eso era una ruptura del peronismo, cuyo principal responsable era el giro a la derecha de lo que llamábamos la burocracia sindical y la burocracia política del peronismo, acompañada por la actitud de Perón. Es decir, nosotros justificamos, en definitiva, que los jóvenes, y no solamente los jóvenes, porque no eran solo los jóvenes los que se retiraron de la plaza, se retiró en mucho sindicalismo combativo también, dirigentes que estaban en la plaza, nosotros justificamos que se retiraran, si bien nosotros dijimos que nosotros no fuimos a la plaza, se hizo un acto donde habló Jorge Di Pascual y Raimundo Ongaro en la Federación de Boxe el día anterior, al 1 de mayo, nosotros preferimos no ir porque creíamos que ya ese proceso estaba definitivamente perdido para las ideas de cambio y de transformación social por las que se había luchado durante 18 años. Te llevo un poquito para atrás y
para hablar de la CGT de los argentinos. ¿Qué significó para esta corriente revolucionaria del peronismo el nacimiento de la CGT de los argentinos, con programas muy parecidos, reivindicando programas muy parecidos a los del MRP, del Movimiento Revolucionario Peronista del 64? Que a su vez el programa del 64, el decálogo revolucionario, que es el programa socioeconómico, digamos, del Movimiento Revolucionario Peronista, está estrictamente ligado con los programas de la FALD y Huerta Grande, surgidos de las 62 organizaciones en los años de la resistencia peronista. Y a su vez, el programa de los CGT de los argentinos es bastante similar, es muy similar al programa del MRP, y además es la CGT de los argentinos en sí misma, y el programa, yo diría que en gran parte es también resultado de el surgimiento de la tendencia revolucionaria del peronismo, porque donde hay un papel muy importante de nuestro sector, digamos, el sector incluso de la corriente encabezada por Gustavo Rearte, es en la creación de la primera tendencia revolucionaria del peronismo. En agosto de 1968 hay un congreso que se hace clandestinamente en el sindicato de farmacia, y se podía hacer clandestinamente en el sentido que era secreto, con grandes medidas de seguridad, y se podía hacer todavía bajo la dictadura de Onganía, porque Onganía se creía todavía que iba a poder estar 20 años en el poder, basado en la calma chicha aparente que había en ese momento. Y ahí, si yo te digo los nombres que hubo en esa reunión, ahí estaba John, fue la última aparición política de John William Cook, que murió un mes después. Estaba Alice Guren, estaba Bernardo Alberte, que venía de ser delegado de Perón, estaba Gustavo Rearte, estaba Haroldo Locquiurato, y estaba el negro Sabino Navarro, y estaba, bueno, muchos compañeros, por supuesto, de la Juventud Revolucionaria Peronista, gente del interior, un verdadero congreso nacional, del cual surgió, y por supuesto estaba Jorge Di Pasquale, del cual surgió la primera tendencia revolucionaria. Estaba Juan García Lorrio. Vos no estabas porque estaba Juan y estaba Casiana. Claro. Pero creo que vos estabas en Cristianismo y Revolución, me parece, en aquella época. En esa época, sí. Y de ahí surgió la primera tendencia revolucionaria, que se hace ya visible en el Congreso de Córdoba más amplio de enero del 69, que es para defender a la CGT de los argentinos. Entre la primera tendencia revolucionaria del peronismo y la CGT de los argentinos hay un vínculo estrecho y orgánico, y ambas se explican mutuamente. Y ahora, en la última parte del programa, vamos a despedirnos presentándole un video que filmamos en la calle recientemente, en una acción de solidaridad del Frente Cultural Che Adelita por la aparición con vida de Facundo Castro, denunciando en la calle que Facundo Castro sigue desaparecido, y participando también en una movilización que se realizó frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. Vamos al video. Advertencia número 1. La calle es nuestra y no se va a callar. Las esquinas para fisgar, las paredes para que sepan. Y el cielo, que escuche que las manzanas serán nuestras, con los vecinos, con el pan, y en el corazón del militante, puntería para la igualdad. Gatillo fácil o pena de muerte. En la Bahía Negra de Ginóbili, de la Marina, los votantes de los blancos hijos de Roca, Macri, Almirante Rojas y otros conquistadores del desierto,
se encontraba un pibe que nació en Pedro Luro, un pibe llamado Facundo, que por eso será iracundo, pero de apellido Castro, que hizo que en su pecho impreso esté la cara del Che, un portador de ternura. ¿Los aparecidos siguen desapareciendo en democracia? Él imprime sus camisetas y se lo llevaron. Lo mismo que a Maldonado, Julio López, Rafael Nahuel. Estaba circulando sin salvoconducto y a otro Facundo Scalzo con la misma suerte de ser los rebeldes por caminar. Entre muertos y abusos, estos guardianes de la impunidad están libres y con todo el permiso de sus superiores. Inferiores que matan, pero ya sabemos quiénes son los virus de esta peste nacional. La llamada casta política, a la que yo llamo pelotón de inseguridad. Y siguen como antaño, con el miedo a los negros, a los piqueteros, que como no tienen educación, no les gusta trabajar, nos roban la plata con los subsidios que le dan, eso es todo. Y son justos esos negros, esos piqueteros. Justo ellos los que habitaron estas tierras antes que llegara Garay. Son ellos los que están exilados en su propia tierra. Mapuches, araucanos, patacones. Y los siguen matando. ¿Para qué? Por dejarlos. Ahí no, por desalojarlos de la propiedad. Me avergüenzo de decir basta. Me avergüenzo de decir basta por escrito.